La semana pasada, ahora con la entrega de juguetes, pues desplegamos a muchos de los compañeros a diferentes lugares. Algunos de ellos les llamaron, les dijeron que tenían por ahí a su familia, los sacaron de la ruta, nos dimos cuenta porque no llegaron al lugar donde tenían que llegar. Lo monitoreamos siempre todas nuestras rutas y bueno, rápido nos dimos a la tarea. La familia nos habló, que eso fue lo que ayudó. Ya supimos que era parte de una extorsión, los buscamos, los encontramos, los sacan, o sea, les llaman por teléfono y los van moviendo de lugares y les van pidiendo cosas y los van llevando sin teléfonos, teléfonos apagados. Entonces, hay gente que cae por miedo a que pueda ser real. Yo les quiero decir, en Durango no tenemos secuestros hace mucho tiempo. No se la crean, eso no va a suceder, aquí no va a suceder. No sé si en otros lugares pase, en Durango no. Entonces, por eso el llamado es a toda la gente que cuando haya una llamada de que tienen a sus familiares, a ver, no es cierto, que nos hablen por teléfono, está la fiscalía las 24 horas, yo personalmente, la policía estatal y ese detallito que tuvimos es el ejemplo perfecto para poderle decir a la gente, no caigan en eso. En Durango nadie, les pedían dinero, pues en Durango no los van a secuestrar. Estamos bien en el tema de seguridad.